organization face as we move into a new century. It's difference and keep on working with respect. And if you could see the change in the border from the times where the border was a concrete line of separation to today, where still we face problems, but you know, there's a political will on both sides of the border to try to make this line a line of encounter, a place where people have opportunities, where they join together. To other cities in the United States, you go to other cities in Latin America, and the way the problem of murdering of a DA. Creo que lo más importante quizás ahora es pasar de estos ejercicios iniciales donde estamos buscando áreas donde podemos trabajar trilateralmente a llevarlas a cabo en realidad. Así que ahora, en esta reunión que acabamos de tener, Canadá, Estados Unidos y México a nivel de cancilleres, firmamos un importante acuerdo de cooperación para trabajar en América Central de manera conjunta. Bueno, a mí me parece que uno de los pasos muy importantes es evitar que vuelva a suceder un ejercicio armado sin el consentimiento del Consejo de Seguridad. A nosotros nos parece que el que no se haya seguido al pie de la letra el artículo 53 de la Carta, que claramente establece en qué forma pueden inclusive alianzas, grupos de países o un país concreto hacer uso de la fuerza contra terceros países, fue muy, muy grave y puso en alto riesgo a nuestra organización. Entendemos que no se llevó al Consejo de Seguridad porque existe el derecho al veto. Y sacamos como conclusión que más que nunca ahora parece necesario revisar todo el tema del veto. Major issues. Now you have the Mexican Congress playing a greater role. You really